todas las semanas, vamos a charlar sobre este curso de mediación que estoy haciendo en la Universidad de Harvard. Nos interesa desde acá, del Instituto de Negociación, ayudarte a ver cuáles son las cosas que estamos estudiando y que analizamos acá en Estados Unidos para ser mejores mediadores, para ayudarte a que en la mediación puedas reconciliar temas en la empresa, temas en tu comunidad, temas que fundamentalmente van a ayudar a que tengamos paz, a que seamos una mejor nación, una mejor comunidad, una mejor empresa. Esta semana lo que hemos estado viendo, algo interesantísimo que quería, es cómo nosotros vemos desde el propósito que tenemos. De un propósito que puede ser bien chico, ¿no es cierto? Es bien claro, a un propósito más abierto, más general. Entonces, lo que nos dice es que cuando yo tengo un propósito, mi propósito en la mediación es tener un propósito bien establecido, bien firme, bien determinado, a lo mejor en ese tipo de situaciones no podamos resolverlo con la mediación y tengamos que ir a juicio, ¿no? Cuando estamos así. Pero cuando el propósito es un poquito más amplio y hay una flexibilidad, entonces podemos hacer una negociación como más de negocio, ¿no? Y así vamos, si la relación es importante, nos vamos alejando a que ese propósito sea más amplio. Entonces, en esto, ¿qué es lo importante? Como mediadores tenemos que darnos cuenta que si se enfrentan dos con donde hay un solo tema, es muy específico. Por ejemplo, si se enfrentan dos partes y tienen un solo tema, el tema es el precio únicamente, y como mediador no podés generar otros elementos que hagan que, bueno, el precio, ese precio es muy importante, pero no podemos generar otro elemento que nos ayude a lograr sinergia, nos ayude a que se entiendan y que podamos lograr. Y bueno, vamos a ir a un juicio. Y hay veces que como mediador eso es mejor, que vayan a juicio y bueno, y el juicio lo tendrá que resolver. Si bien como mediadores tratamos de evitar eso, acá nos los muestra cómo esa parte que tenemos que analizar y que tenemos que tratar de que si vamos a preservar la relación. Y bueno, entonces ahí te das cuenta que preservando la relación, bueno, nos conviene que el propósito sea más amplio y podamos trabajar en eso. Yo creo que eso es fantástico, darnos cuenta de cómo ir creciendo en eso. La parte de neutralidad es para que sea justo entre las partes, para que se sientan tranquilos. Uno de los principios es que tenemos que ser neutrales. Como mediador, cuando estés mediando, trata de que ambos se den cuenta de que no estás favoreciendo a nadie, ¿no? Que es un proceso donde durante este proceso vas a ser justo y vas a escuchar a ambas partes. A lo mejor muchas veces es bueno decir, antes de que empiece, voy a escucharlos, pero después quiero hablar uno por uno independientemente para poder entender más y para poder guiarlos en qué cosas podemos o no podemos solucionar y cómo podríamos avanzar en este proceso. Otro de los principios es mantener control, ayudar a que las partes no se descarrilen, ¿no? Que ayuden las partes. Si uno les da y les muestra el proceso, esto te va a ayudar a que podamos ir trabajando firme, ¿cierto? Sin que haya una coerción, ¿cierto? Sin que haya amenaza, sin que las personas se sientan mal. Y también habla de que tenemos que lograr un consenso. El consenso que está gracias a la competencia, las distintas partes de la competencia y la información suficiente para que para el poder de toma de decisión, para que puedan tomar decisiones ambas partes. Entonces, acuérdate, busca la neutralidad, busca que haya un control en el proceso, busca que la gente se sienta cómoda, que no haya coerción y que se sientan cómodas a avanzar, a trabajar en esto. Busca que sean competentes, que se pueda tomar una decisión
y que las partes avancen en eso. Una pregunta que yo hice, ¿cuál es la diferencia entre mediación y negociación? Me dieron 4 puntos a tomar en cuenta. Tomemos nota, toma nota por favor, porque te va a decir. La mediación lo que trae de diferente es que hay una tercera parte, que esa tercera parte es la que nos va a mostrar y nos va a ayudar a transcurrir en este proceso, ¿no? Que estábamos hablando. Entonces, esa tercera parte nos ayuda en este proceso. Esa tercera parte, veíamos, esa tercera parte nos da control, esa tercera parte nos da competencia, nos ayuda a que todo ande y que podamos avanzar en esto. El segundo punto que me dijo el profesor es, no nos olvidemos que es un proceso, que tiene que ser un proceso. Y a veces en una negociación hay un regateo, pero no es un proceso. En la mediación tiene que haber todo un proceso y tenemos que hacerlo valer ese proceso. Tenemos que controlarlo, tenemos que saber y cuidar que ese proceso se cumpla bien. El tercer punto es el resultado. Me dice, resultado, el mediador puede influir en el resultado. Algo que en la negociación no hay una tercera persona que puede influir en el resultado. Es interesante. El resultado con una buena mediación va a ser más justo. El resultado van a poder escucharse, van a poder tener sinergia, van a poder comprenderse, van a poder generar una implementación de esto justamente porque estamos trabajando en eso. Entonces, el resultado es algo clave en una mediación y el resultado puede ser influenciado y muchas veces, la mayoría de las veces es influenciado en forma positiva por el mediador para que avance esto, ¿no? Me pareció interesantísimo que aprendamos esa parte, que aprendamos que vamos a buscar un mediador para obtener un mejor resultado, para garantizarme que el resultado va a ser algo en la cual ambos nos podamos comprometer, porque no nos estamos entendiendo y sabemos que la violencia, la guerra, eso no es lo que nosotros estamos buscando. Y el cuarto punto es la mediación facilita la negociación, facilita esa búsqueda de cuáles son tus necesidades, cuáles son tus intereses, cuál es tu problema, cuál es tu dolor. Y que vos entiendas y vos me escuches. A veces, con una buena mediación, cuando las emociones son altas, cuando se grita, cuando hay un montón de otras cosas que no están ayudando a esta resolución del problema, que no están ayudando a este intercambio, sino que lo que hacen es generan más presión, generan más descontento entre las partes. La mediación ayuda a que este proceso de negociación pueda ir en su curso, puede ir en su camino en que podamos entendernos, podamos discutir, donde una persona no necesariamente tenga que venir y mostrarme poder, autoridad, que me esté generando incertidumbre desde el momento en que empiezo a trabajar. Por eso me parece que facilitar la negociación es clave, es clave. ¿Cuántas veces has estado en una negociación donde no podés seguir el proceso? Donde te das cuenta que él no quiere negociar, él quiere manipular, ¿o no? Y a veces tenemos que decirlo claro, hay veces. Por eso me interesa muchísimo que todas las semanas vamos a seguir en esta charla de lo que estamos viendo acá en Estados Unidos en este curso de mediación que estoy haciendo, para que veamos cuáles son las diferencias y cuáles son los puntos claves y estratégicos que tenemos que analizar. Uno de los libros recomendados es el libro de el Getting to Yes, el Sí de Acuerdo, de Roger Fisher y Willen Ury. Si te interesa más, escribime acá, comentame qué te parece y escribime. Yo te puedo dar, uno a uno te puedo dar más detalles de la bibliografía. Lo que estamos buscando desde acá, del Instituto de Negociación, es ayudar a todos nuestros
hermanos hispanos a que puedan tener y puedan adquirir estos conocimientos para ser un mejor mediador o mediadora. Que esto va a generar mejores comunidades, va a generar mejores empresas y menos problemas entre las partes. Yo creo que vale la pena analizar y vamos a ver otro video que hicimos sobre la mediación y cómo esto nos puede ayudar a ser mejores comunicadores.